se ha confirmado que se trataba de un búho real y hemos procedido a rescatarlo porque estaba atrapado y herido de una pata presuntamente en un patio junto con policía municipal de manera coordinada desde la meseta de la escalera sin riesgo para el animal ni para los bomberos. Y lo hemos entregado a la policía, que lo va a llevar al hospital de Grecia. Lo que es común es que los vecinos llamen y se trate de un animal pero que no esté atrapado y cuando nosotros llegamos se escape volando. Además, estos animales están protegidos, con lo cual no se pueden alterar si no están heridos o si no están atrapados. La pauta a seguir es dejar al animal en libertad. Pues mira, ahora lo primero que vamos a hacer es acercarlo a un centro de recuperación de aves, en este caso va a ser Grefa, que pertenece a la Comunidad de Madrid, para que le haga una primera valoración, comprobar que se encuentra en perfectas condiciones y para luego posteriormente volver a soltarlo en el mismo punto donde lo hemos encontrado. Últimamente lo que se está viendo es que se están viendo muchas parejas de búhos reales por la zona. Estos siempre anidan en las zonas altas, en las azoteas, y se emparejan siempre de por vida, y ahora por la temporada en la que estamos están empezando a anidar, buscan las azoteas porque es la zona más tranquila y donde los humanos menos les molestamos. Entonces suelen anidar en todas las zonas altas, pero vamos, que también podemos encontrarlos en árboles a 4 o 5 metros. Ahí está. Le tengo trinca en la red, pero no puedo cerrarla. Ahora. ¡Le tengo! ¡Bravo! Yo cierro la puerta cuando quite esto. Tengo yo la mano. Quite la mano, Villa. Quite la mano. Cerramos despacito. La bote. Muy bien. Otra cosa. Echa un poquito de luz. Sí, a ver si puede conectar con el